Hola, buenas tardes, bienvenido a una jornada más de esta división aquí en la Fuensanta. Un horario un poco especial, hoy jugamos a las 7 menos cuarto en vez de nuestro horario habitual, que viene siendo a las 5 menos cuarto. Y en esta jornada de primera división andaluza, hoy se enfrenta aquí en el estadio municipal de la Fuensanta, Nuestra Señora de la Fuensanta, el Athletic de Coín contra el Club Deportivo Mijas Las Lagunas. Buen partido a priori, como venimos diciendo anteriormente, el Coín con los equipos de la parte superior de la tabla nos venimos un poquito arriba, nos llevan a decir incluso que somos los matas gigantes. Comentar un poco en la posición de cada equipo en la tabla. El Athletic de Coín está en la décima posición, a 6 puntos del descenso y a 7 puntos de la liguilla de ascenso, mientras que las Lagunas Mijas se encuentra en tercera posición, encaramado arriba y con una racha de dos victorias consecutivas. Y aquí llevamos unos minutos de esta primera parte. Y Miguel. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Tenemos ya alineaciones, ¿no? Tenemos recién ya las alineaciones del horno. Recién salida, como instrumenta. Por parte del Athletic, portería para Gómez, Javi Méndez, Diego Bari, Chino en línea defensiva. Miguel, Samu, Cristian y Miguelito en el medio campo. Y arriba Tito y Cancino. Por parte del Mijas Las Lagunas, Valentín, Estefano, Steven y Ale. En el medio campo serán Elías, Pablo Román, Salva y Eusebio. En la punta de ataque, tres jugadores: Víctor, Cristóbal y Pollo. Y Antonio La Porra, que nos ha pillado hoy un poquito el toro. Sí, nos ha pillado, hemos tenido un fallo informático, ¿no, Miguel? Sí, no, los fallos del directo, del riguroso directo, es lo que suele ocurrir. Ponlo usted primero hoy, Miguel. Ya voy a poner yo, pues un 2-1 para el Athletic de Coín. Un 2-1, un resultado que me gusta. Hay que volver a ganar, Antonio. Por supuesto, Miguel, pero veo más el partido para 1-0. 1-0, partido no suele ser tu... Catenaccio. No total. Suele ser tú un habitual en este tipo de resultados. Te gustan los partidos con goles y me sorprende, pero bueno. Lo importante es que subimos los 3 puntos, como bien venimos comentando, porque bueno, hay que volver a ganar. No sé, me imagino habrás comentado, ¿no?, que venimos de la derrota en Malaca. Y vamos a ver esta primera jugada. No ha comentado lo de la derrota en Malaca, he comentado eso, la posición del Athletic Coín, que estamos en la décima posición. Una posición ahí entre dos mares, como dice la canción de los del silencio, ¿no? Y las Lagunas Mijas, que va en tercera posición. Están realizando, sí, una buena temporada. El calendario ha sido caprichoso, ¿no? Y en estas últimas 3 jornadas, con la de hoy 4, hemos jugado con los 4 primeros del grupo, ¿no? Empezamos muy bien ganando en Cártama, luego ese empatito aquí en casa con el Mija. La derrota en Malaca la semana pasada y vamos a ver si hoy sumamos una victoria con el Mijas Las Lagunas, porque es importante, porque quedarían 14 jornadas y si queremos estar arriba hay que empezar a ganar ya. Y como hemos dicho antes, Miguel, el Coín un décimo con 28 puntos. Tenemos a 10 puntos. El Malaca, que es el que marca la cuarta posición, esa liguilla de playoff. Mientras que el Benagalbón, que es el que marca el descenso, lo tenemos a 6 puntos por abajo. Sí, sí. Mientras que la Lagunas Mijas está con 38 puntos, empatada con el Malaca y metido en toda la pomada por la liguilla de ascenso. Exactamente. Digamos, la Laguna, a pesar de estar en tercera posición, está empatado con el Malaca en esa cuarta posición, que es la que deseamos buscar, ¿no? Es la que daría opción a jugar a los playoffs de ascenso. Y como bien comentas, estamos a 10 puntos, por lo tanto, hace prácticamente vital, ¿no?, una victoria aquí para si queremos luchar todavía por ese objetivo. Pues va a poner la pelota ya en juego y Javi Méndez, desde saque de banda. Ahí va Méndez, saca de banda, salta arriba, golpea de cabeza Eusebio, que manda el balón, tocó en Cancino y el balón va fuera y será saque de banda a favor de las Lagunas. Se dispone a sacar de banda a Alex. Ahí otea los horizontes, buscando un compañero. Sata intenta contactar ahí, mete a la cabeza a Bari, despejando el balón, toca de cabeza a Cristian. Cristian se va hacia arriba. Ahí muy bien la presión de Salva, jugador de la Laguna. Tocaba ahí con falta clara. Muy clara. Sí, ha ido sobre Cristian. Y muy buen regate ahí que ha hecho nuestro jugador
Samu. Ha llegado y tarde el defensor del Mija y falta muy clara. Ha sacado Bari con rapidez, pero la colegiada decide sacar tarjeta amarilla a Bari. Pues imagino será por algún tipo de protesta, ¿no? No, por sacar rápido la jugada, no esperar a su silbato, lo que pues dice Bari. Minuto 5 de esta primer inicio de partido, un partido que no había ninguna jugada brusca, no había nada. Pues un poquito rigurosa la colegiada. Ha, ¿no?, marcado una línea muy, 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 muy definida, ¿eh? Un poquito elevada. Que va a llevar reglamento a rajatabla. Apaciguar los A los jugadores, ¿no? Para que no vean que en cualquier momento de madre, pues ella va a molestar. Balón, tranquilamente, que detiene Valentín. Valentín pide tranquilidad a sus compañeros. Sacan corto hacia la defensa. Ahí golpea arriba Esteban buscando a sus compañeros. Golpea Bari. No despejó como le había gustado. Ahí recoge el balón. Cuidado con esa internada de Eusebio. Despeja Bari nuevamente. Mete el pecho y Ale. Retrasa hacia Esteban. Steven abre hacia la banda contraria. Balón muy alto y muy forzado. Salió finalmente. Y salió finalmente el balón. No pudo Román controlar ese balón. Y un formato muy ofensivo, ¿no? Un sistema muy ofensivo el que presenta el conjunto visitante, el Mijal Las Lagunas, con un 3-4-3 muy definido y no vemos muchas veces ese tipo de formación, ¿no? Ese sistema tan ofensivo en los terrenos de juego. La verdad que este equipo, tú estuviste conmigo, Antonio, estuvimos en el partido de ida y la verdad que nos dejó una impresión muy buena, ¿no? Este equipo es buena y ese formato es una de sus características y por eso es un equipo que lleva un gol a Baraz a su favor de 22 goles a favor, ¿eh? Busca un juego muy ofensivo y la verdad que ha hecho una espectacular primera vuelta y ahora pues en el tramo final ha tenido ahí esa racha de derrotas porque el Mija Las Lagunas ha estado toda la primera vuelta de estar primero destacado y con varios puntos sobre los perseguidores. Y ha lanzado ahí 4, 5, 6 jornadas con malos resultados que es lo que ha hecho que esté ahora mismo en esa tercera posición. Sí, en la jornada 18 hubo una sorpresa ahí en su estadio, en la cual perdió 1-2 contra el Athletic Fuengirola, un resultado que nadie se esperaba. Pero sin embargo, a partir de esa jornada 18, tanto la 19 como la 20, ya ha empezado a encarrilar victoria nuevamente. El equipo parece que se ha puesto otra vez el mono de trabajo, el chip de ganador y han encarrilado esas victorias consecutivas que han hecho que vuelvan cámara de marcha y arriba en las posiciones de ascenso. Sí, los cuatro primeros están en apenas 2 puntos, lo que es el Cártama, el Mija, el Malaga y el Mija Las Lagunas. Están apenas 2 puntos los cuatro equipos y mucha igualdad. Nosotros hay que ganar hoy. Nos está costando ahí un poquito, he buscado ahí ahora a Gómez ahí el lado izquierdo, ahí a Miguelito, pero nos está costando llegar a esta línea de 3/4, ¿no? Como siempre decimos, donde se tiene que crear nuestro fútbol. Pasado ahí, el balón se ha quedado ahí. Sí, piden un balón, pero sí. La colegiada le dice a un jugador del banquillo del Mijas que saliese fuera y devolviese la pelota, vamos, un poco. Se nota estricta. Que estricto, ¿no? No quiere en ningún momento. No quiere nada. También comentar eso de que la colegiada es fémina, ¿no, Miguel? Y también quedará ganarse un poco el respeto de los jugadores para. Aquí se respeta mucho, pero no quiere que ninguno se tome un exceso de confianza o exacto, por la diferencia de género diga vamos a intentar de aprovecharnos un poco de ella en el sentido futbolístico y entonces ella estará marcando muy bien las líneas y llevará el reglamento a rajatabla. Pues sale de banda ahí, ¿no? Para los nuestros. Vamos a ver si estamos ahí un poquito metidos atrás. A ver si y seguimos en el marcador, el empate a cero, ¿no, Miguel? Un partido. Por ahora, poco fútbol, ¿eh? Poco fútbol, ¿no?
ambos muy posicionados en sus posiciones, intentando de controlar el partido y que no haya ninguna sorpresa. Sí, sí, pero no ha habido oportunidades de gol, respeto entre ambos equipos y vamos a ver quién es el primero. Vamos a ver esta salida rápida. Buena bola ahí. Buena bola de Cristian, buscando a Miguelito, ahí va Miguelito, buscando la internada, busca el paso de Kiko. Ahí el balón a Kiko, gol. ¡Gol del COI! ¡Gol de Kiko! Le metió un poquito de suspense, Antonio. Le metió suspense ahí, Miguel. Buenísima la apertura ahí al lado izquierdo para Miguelito. Perfecto el pase y ahí cuando Kiko a lo mejor podía haber golpeado de primera, decidió pararla, pero bien, consiguió definir a pesar de estar un poquito tapado y 1-0 en el marcador. Minuto 10 de esta primera parte aproximadamente, Miguel. Nos adelantamos en el marcador 1-0 con gol de Kiko. Pues perfecto, no podíamos tener mejor porcentaje de eficacia, ¿no? Primero acercamiento, gol y ahora pues a llevar las dudas al equipo visitante. Y qué importante es Miguel para este equipo, ¿eh? Es un puñal. Sí, sí, sí. Un verdadero puñal por su banda y lo ha demostrado una vez más. Sí. Y importante también, Kiko, ¿no? Que te marcara ya gol, ¿no? Es un jugador que lleva 3-4 partidos con nosotros. Creo, no sé, no estoy completamente seguro, que no había visto todavía puerta con nosotros. Pero es importante porque es nuestra referencia arriba y es bueno para el equipo, no recoja esa dinámica de gol. También Kiko llevaba un periodo de bola. Inactividad. Gol. Madre mía. Gol. Qué falta de entendimiento ahí. Gol de la Laguna. Gol en propia puerta de Bari. No nos ha dado tiempo, Miguel, a celebrarlo como se merecía. Nada. Qué pena, ¿eh? Qué jugada. Porque era un centro y no tenía peligro. No se han entendido ahí. Bari Gómez ha ido como a buscarla. Bari ha ido a despejarla y al final Bari tocó la pelota, fue hacia la portería del Atleti. Gómez estaba muy descolocado. Y el empate, qué pena. Miguel, vamos a ser también justos, ¿no? El gol del Coín tampoco había demostrado nada más para merecerlo. Y sí, pero bueno, Antonio, pero vamos a un poquillo imparcial de nuestra posición de comentarista, pero la verdad que no ha durado poco la felicidad. Evidentemente lo que venía, vaya, lo hemos dicho antes, ¿no? Era la primera oportunidad no solo del Atleti, sino del partido y era importante meterla para nosotros. Vamos a ver ahí, Cansi. Wow, Cansi, la pelea ahí a muerte y Esteban. Manda el balón fuera y será saque de banda a favor del Coín. Ahora 10 primeros minutos de tranquilidad total, calma, chicha, respeto. Y ahora los siguientes 3, 4, 5 minutos que llevamos, locura total, ¿eh? Locura, vamos. Como dos goles, partido rápido. Vamos, una ametralladora a tope, Miguel. Vamos a ver estos saques que siempre llevan muchos peligros en este tipo de jugadas. Tenemos ya la pareja de hermanos Diego y Miguel. También está nuestro mariscal Bari. Vamos a ver ahí. Tocaba ahí, lástima, ese balón estaba ahí con la caña esperándola a Kiko, pero despejó bien la zaga defensiva de Laguna. Ahí va Méndez toca hacia Kiko, ahí va Kiko. Buena bola ahí para Cancino. Cancino hace intento de bicicleta. Mete Eusebio ahí la pierna, mandando el balón fuera y saque de banda a favor del Coín. Miguel, lo que hemos comentado, 10 minutos muy tranquilo y ahora taquicárdicos. Se han desmelenado los dos equipos, Antonio. ¿Qué nos gusta hacer en el fútbol, Miguel? Este es el fútbol que nos gusta. Ya te has quedado fuera de la porra. Es un resultado hoy ratítico. Ese 1-0, Antonio. Me esperaba un poquito de un partido más amarretegui. Iba bien por los 10 primeros minutos, pero en ahí mano no ha habido nada y han despejado ahí la pelota. Cuidado ahí. Intentaba Pollo llevarse el balón. Muy bien cubierto por Méndez, que manda el balón fuera. Y será saque de banda a favor de las Lagunas. Ahí va el capitán Román. Pone ahí, sacan corto. Intenta contactar con un compañero. Salió. El balón salió. Muy atento el linier, marcando que el balón había salido. Y será saque de banda a favor del Coín. Pues nada, si alguien se incorpora en estos momentos, Miguel. Llegando aproximadamente al minuto 15, empata 1, gol de Kiko por parte del Coín. Y cuidado que venimos. Y el gol por parte de las Lagunas Mijas, desgraciadamente, gol en propia muerta de Bari. A
Ay, qué pena ahí, Cristian. Intentó ahí prolongarla ahí para Cancino. Cristian no pudo hacer. Se hizo valer su potencia y su estatura Alex. Y el balón va plácidamente a los dominios de nuestro guardameta Gómez, que la ataja sin complicaciones. Pide un poco de tranquilidad a los compañeros para sacar largo, como nos tiene acostumbrado. Ahí va Gómez golpeando arriba fortísimamente. Toda la ventaja para la zaga visitante. Cuidado con esa bola, bien Cristian. Ahí muy bien Cristian ahí, buscando ese balón. Abra ahí, buscando. Corner. A Miguel. Miguel golpeó y el balón va afuera. Viene ahí, veo. Veo bien al Atleti, a los jugadores del Atleti, muy enchufados en esos rebotes, esa segunda jugada, y eso es muy importante para nosotros. Ahí coloca el balón Samu. Marca jugada, va al centro de Samu, el primer palo, mete la cabeza muy bien Stefano, enviando el balón fuera. Golpea Méndez viniendo de atrás, no quiere complicaciones. Ataja el balón Valentín. Y saca en corto hacia su lateral. Cambio de juego. Empiezan a tocar atrás la defensa de las Lagunas porque no lo ven claro, intentando también de que el Coín se avance un poco y crear huecos atrás. Cuidado con ese balón. Ahí. Cuidado, aquí no llegó a despejar Méndez. Cuidado con ese pase. Bien ahí. Diego viniendo desde atrás. Vuelve a tocar Steven Alex de cabeza. Cuidado con ese balón hacia Salva, que busca el golpeo. El balón se va por encima del larguero. Y saque de puerta a favor del Coín Miguel. El Atleti apretando muy arriba, ante la salida del balón del Mijal a la Laguna. El Atleti muy arriba. Y bueno, es buena porque veo a los jugadores enchufados, pero hay que tener cuidado en esos balones largos, que como en este caso no ha llegado Jaime de ahí por potro, y eso produjo un desequilibrio que a punto estuvo de llevarnos mucho peligro. Faltita ahí, la ¿no? La señora faltita. Colgiada pita falta de Esteban sobre Miguel. Steven. No veo que no ves bien mi letra. Miguel. Voy a tener que regalar la caligrafía de Michu. De Michu. Bueno, pues vamos a ver, está un poquito alejado, ¿no? Para el lanzamiento directo, pero ¿por qué no, Antonio? Sí, pero si nuestro mariscal se incrusta en la línea defensiva, posiblemente sí, no. Miguelito busque el centro. Si estuviera Bari detrás del balón, Podríamos pensarlo. Ahí va Miguel, ahí va Miguelito, busca el centro buscando a Diego y el linier pita fuera de juego de Diego. Sí, buscamos el balón ese ahí a Diego, que posiblemente lo que fuera buscado era volver a meterla donde estaban el resto de jugadores del Atleti. El balón de Bari baja el balón, tocan corto hacia Cancino. Cancino toca hacia atrás hacia Méndez golpea arriba buscando a Kiko, toda la ventaja para Steven ahí, jugaba con su compañero Salva intenta contar hacia Eusebio, recupera el balón Javi, pero le presiona muy bien el medio campo del Mija. Presión constante de ambos equipos. Sí, mucha, Miguel, ¿no? Mucha intensidad, Antonio. No intentan que se haga ninguna pared, ningún cambio de orientación, y los jugadores de ambos equipos muy encima sobre el balón. Mucha intensidad, mucha actividad en los jugadores y fruto de la importancia de estos tres puntos para ambos equipos. Vamos a ver ahora. Ahí va Cancino, busca la internada, intenta buscar el centro, pero muy atento Ale, metiendo el pie, mandando el balón a córner y nuevo córner a favor del Coín. Venga, Antonio, estas son las que nos gustan. Este tipo de jugada, tenemos mucho poderío por arriba. Ahí va Miguelito. Nuestras tres torres ahí, más junto Kiko ahí incrustado en la defensa. Ahí va. Muy atento Alex. La colegiada no ha pitado nada.
y el jugador Elías cogió el balón con las manos. Claro. Nadie sabe ahora mismo cuál es la situación del partido, ¿no, Miguel? Sí, el Atleti ha cerrado rápido, la pelota al final se ha marchado por línea de banda y nada, no ha ordenado que se repitiera el saque ni nada, era válido el saque del Atleti rápido y bueno, jueguen. Cuidado con ese balón, ay, lástima, no llegó hacia Kiko, despeja. Pero Miguel, si ha pitado el agarrón con las manos del balón por parte del jugador de Mija, sería amarilla. Sí, el otro le estaban pidiendo a los jugadores del Atleti, que los jugadores del Atleti se han quedado pidiendo eso, ha habido uno de ellos que ha cerrado rápido y un poco. Y no estaban atentos los mismos jugadores del Atleti. Nadie sabía por qué la señora colegiado había pitado la falta, si ha habido falta sobre un jugador del Coín o el agarrón con las manos. Exacto. Entonces, algunos jugadores del Coín estaban ahí diciéndole, colegiada, si en manos amarillas. Si en manos amarillas. Ahí va Miguelito. Falta. Falta muy clara sobre Sacó Miguelito. Sacó ahí petróleo y Miguelito, ¿eh? Dos, tres jugadores del Mija ahí apretándole y. Y amarilla, ¿no? Sí, amarilla para Elías, el número 5. Minuto 21 aproximadamente de esta primera parte, Miguel, y. Y el Mija se ha dado cuenta, las Lagunas se ha dado cuenta de que Miguelito es un puñal, hay que tenerlo muy encima y muy vigilado. Sí, tenía ahí tres jugadores y la verdad era difícil salir de ahí para nuestro extremo. Por eso te digo que petróleo, ¿no? Para nuestro equipo. Esta falta lateral muy peligrosa con el poderío aéreo que tenemos, como siempre comentamos. Vamos a ver si podemos llevar peligro. La bola ahí, lástima. Ay, lástima ahí que metió Steven la cabeza enviando el balón fuera. Intentaba apoyo lanzar el balón hacia arriba y con el pelotazo le ha pegado. Sí, le dio la pelota a Samu en la cara, pero. En la cara a Samu. Y Kiko, nuestro jugador, Miguel, que poco a poco va cogiendo la forma, ¿eh? Claro, lo que comentamos. Venía de una inactividad, de un parón. Y poquito a poco va cogiendo esa forma. Importante volver a encontrarse con el gol y. En fin. Poquito a poco, Antonio. Lo que pasa es que necesitamos sumar puntos de tres entre ya. El problema. Así es, Miguel. ¿Salió o no? Sí, ha salido la pelota finalmente. No llegó a controlar bien. Ahí el balón, Román. Y será saque de banda a favor del Coín. Ahí será nuestro jugador Antonio el Chino, que intentará colgar el balón, síntoma de que suben nuestras torres para arriba. Un empujoncito ahí, ¿no? Empujoncito ahí, Miguel se queja de un pisotón del jugador de la Laguna, pero la colegiada dice que no, que ella lo que ha observado y lo que ha visto ha sido el empujón. Claro, de él. Lo que se ha visto claro es el empujón, ¿no? Ha visto el juego aéreo, ¿no? Exactamente. Y no el subterráneo. Buen quiebro ahí de Pollo, buscaba el centro, no se llegó a entender con sus compañeros y el balón plácidamente llega a las manos de nuestro guardameta Gómez. Una pena que no nos haya venido ese gol porque verdaderamente no estamos sufriendo atrás, ¿eh? No estamos llevando tampoco un excesivo peligro arriba, pero sí estamos buscando nosotros un poquito más, ¿no? La portería del rival y son ellos los que están sufriendo. Buena pelota ahí para Miguel. Va Miguel, busca el centro Miguel al segundo palo, la baja con la puntita Cancino, despeja el balón. Eusebio, que no quería complicaciones, no. Debido a la presión de Cancino, manda el balón fuera y será saque de esquina a favor del Coín. Coloca el balón Cristian y Miguelito. Miguelito saca en corto hacia Cristian. Busca ahí el centro Cristian. El balón se pasa por ahí. Se pasea. Desde aquí me ha parecido que te rozó un poquito, ¿no? En el de un jugador, pero bueno, muy leve y finalmente sale de puerta. Pero una pena, ¿no? Porque esos balones ahí no suelen pasar tan fáciles, ¿no? En el área chica ahí, una pena que no hayamos podido rematar ninguno. Sí, pero también, Miguel. Las Lagunas tiene gente fuerte por arriba. Sí, tiene gente que no es como otras veces que hemos encontrado que
nuestras torres tenían un dominio claro en los remates a cabeza. Claro. Fuera de juego. Fuera de juego muy claro. Sí, parecía que estaba claramente adelantado, ¿no? Estaba Pollo en una posición totalmente antirreglamentaria. Se ata las botas Diego, que será el encargado de sacar, de poner el balón en juego. Ahí va Diego, golpea arriba, intenta buscar a Miguel, balón muy fuerte. Toda la ventaja para la zaga de Las Lagunas y saque de puerta a favor de Las Lagunas. Coloca el balón Valentín, sacan corto. Ese corto se la ha jugado mucho la Laguna, ¿eh, Miguel? No, ellos son fieles a su idea, ¿eh? Juego ofensivo, juego de ataque, juego del que nos gusta aquí a nosotros, por lo menos particularmente a mí. Tú te he visto un poquito más catenacho, pero bonita la idea, ¿no? Te propone el equipo visitante. Hombre, Miguel, como delantero, como espectador, maravilloso. Yo te lo digo, el punto de vista de guardameta, ahí hay que apretar, ¿eh? Claro. Sacar eso con el otro equipo muy encimado y sacar en corto con esa presión, hay que tener mucho cuidado, cuidado con ese balón. Ataja Gómez. Muy astuto. Me ha recordado a la jugada del gol, ¿eh? Muy astuto, Pollo ahí, adelantándose a la posición de Bari. Bari no llegó a contactar y despejar y Pollo intentó ahí hacerse con el balón, pero afortunadamente para los intereses del Coín atajó Gómez. Falta clara, ¿no? Bien, falta, falta. Falta muy clara sobre Cristian. De Elías. Elías, no proteste porque tienes amarillita. Y estás para Bari, Miguel. Estás para Bari. Ha cogido el balón distancia con las manos. Perfecta, tiene que estar. Conociendo a nuestro capitán, el gol en propia puerta lo tiene que tener ahí, dándole vueltas todavía y tierra. Quedará compensarlo, ¿no? Exactamente. La distancia es perfecta para él, porque quizá un poquito más adelante es ya demasiado, ¿no?, para que esa pelota baje con la potencia que él dispara. Nos ha colocado Bari el balón y le está diciendo que no están a la distancia reglamentaria. Bari ha movido muy bien el balón, ha colocado muy bien el césped. Sí, sí. Coge su colocación perfecta. Su carrerilla, la colegiada le dice que hasta que no suene el silbato no debe de tocar el balón. Vamos ahí va Bari, va Bari, 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 Bari. ¡Gol! ¡Gol del Coi! ¡Gol del capitán! ¡Gol del mariscal! ¡Gol del eterno Bari! Pues gol de falta, lanzamiento potente como siempre, tocó en la barrera y nos acompañó un poquito, ¿no?, la fortuna. Se marchó ahí a la derecha del portero y el 2-1 en el marcador. Lo merecía el Atleti y merecía ir por delante en el marcador, es el que está buscando la portería rival. Y bueno, perfecto, ¿no? 2-1, ¿qué minuto es? Minuto 28 aproximadamente, 28. Miguel. Y ¿cuánto queda, Antonio? Por favor, árbitro, la hora, ¿no? No, pero es verdad, el otro día te lo venía comentando antes, una pena ese gol en propia puerta, porque la verdad el Mija Las Lagunas no está llegando mucho a la portería de Gómez, no está inquietando mucho a nuestro portero. Sí, pero el posicionamiento y el juego de Las Lagunas, como ese 22 gol a favor hasta el inicio de este partido contra el Atlético de Coín. Sí, sí, no, ni demuestra que tienen pólvora, ¿eh? No, y ni mucho menos quiere decir que el Mija Las Lagunas ya ha venido aquí a encerrarse. Más bien fruto del buen trabajo que está haciendo el Atleti. Porque ellos siguen con su línea de tres atrás y dejando. Es más, antes me he dado también cuenta en el córner. Tú sabes que habitualmente cuando hay un córner contra, ¿no?, los jugadores, los equipos rivales, pues siempre dejan a lo mejor un jugador arriba. Ellos dejan dos y uno en la línea de fuera para salir rápido. Y Miguel, y
el factor suerte o la diosa de la suerte o de la fortuna. Bueno, se la ha devuelto a Bari, ¿no? La mala suerte. Se la ha devuelto a Bari, el gol en propia puerta se la ha devuelto. Pero que en esto de en este maravilloso mundo del fútbol, tan importante como. Sí, sí. Tenés arriba, puedes tener, si quieres, a la dupla Cristiano Ronaldo y Ronaldo, los dos Ronaldo, pero. Si la pelotita no entra. Bueno, pero tenías esos dos arriba, ayuda para tener suerte, ¿eh? Hombre, si habláramos con nuestro compañero Sergio, diría que haría falta el dios Messi, pero bueno, nosotros con esos dos nos conformamos, ¿no, Miguel? Efectivamente, Antonio. Me va a controlar el balón. Te complique, Bari, no te complique. Bari toca hacia atrás, hacia Méndez, cuidado ahí. Velocidad diablada de Eusebio, que consigue rescatar y sacar un saque de banda a favor de las Lagunas. Sevio le pide a sus compañeros que avancen metro, que él se va a ser el encargado de sacar de banda. La colegiada para el juego un poco, porque ahí en el área de todo. Hay agarrones, empujones, un poquito de todo. Hay tensión, tensión. Eusebio saca el largo, que nos demuestra. Cuidado ahí. Cuidado. Cuidado, Diego, madre que mía. Tocó con la cabecita y bonita mano y bonitas tiradas de nuestro guardameta Gómez. El fuego, amigo, es el que más daño le está haciendo, ¿no? Somos los que estamos llevando más peligro. Sí, pero nos ha demostrado Eusebio que tiene un potentísimo saque de banda, ¿eh? Saca fortísimo con los brazos. Cuidado con este saque de esquina. Cuidado ahí el balón, rasita, intentando buscar el fallo, el rebote. Y nuevo saque de esquina a favor de las Lagunas. Y ahora van a chuchar, ¿eh? Cuidado ahí con las áreas. Mete la manita, toca con la yema de los dedos. Gómez el balón, no consigue despejar bien Samu como él quería. Vamos, Cansino. Nuevamente el balón hacia arriba y Cansino para intentar de sacar el balón, bien, vuelve Christian. A recuperar el balón ahí Cristian muy atento a recuperar el balón Román cambia el juego, toca a Antonio el Chino, no llega a contactar, baja el balón la Laguna, marca un poquito de calma, pero no, ahí va Alex hacia arriba, cambia la dirección de juego, una bonita diagonal, falta muy clara sobre Pollo. Sí, inteligente también, ¿no? Se había marchado ahí, podían pillarnos un poquito. Hemos salido los dos, tres jugadores presionados, podían pillarnos un poquito descolorado. Falta y arroparnos otra vez atrás. Estas faltas tácticas son necesarias, Miguel. Exactamente, sí. Estoy viendo también muy bien hoy a jugadores como Cristian, a Transino, muy, muy atentos a presionar el de arriba y muy metidos en el partido. Bueno, pues vamos a ver esta faltita de. Te va a poner en juego ya el Mija la Laguna. Subido mucho jugador arriba, por lo tanto es más que probable que lo cuelguen. Viene ahí, ha golpeado en Tico. Tico va a la presión. La rifa finalmente arriba y llegará la pelota plácidamente a Gómez. Esteban había cometido un fallillo en el saco, muy atento Kiko. Y gracias a esa presión y adelantar líneas de esta forma, como tanto como la Laguna como el Coin, que están ejerciendo la presión muy arriba, hacen que las defensas cometan estos fallos. Y nuevo saque de banda a favor del Coin, Miguel. Fíjate que ahí para ese saque de falta era Steven, era el último para el lanzamiento. Así es, Miguel. Ahí se coloca, coge el balón. Chino nos sorprende a todos, sacan corto hacia Samu se la devuelve, Chino busca el centro, buscando hacia Kiko, balón muy pasado, Kiko no llegó y será saque de puerta a favor de las Lagunas. Nos acercamos al minuto 35, Miguel, sigue ganando el Coin 2-1 a las Lagunas. Y vamos a ver esta recta final, ¿no, Miguel? Sí, importante que lleguemos con este marcador de descanso. Ellos van a chuchar ahora. En estos 10, 12 minutos que quedan de primera mitad, ellos van a chuchar. Querrán irse con el empate y importante aguantar ahora el marcador. Diego pide perdón a sus compañeros de banquillo.
tanto a Chechu, Ale, Pella, Melli como Juanma, porque había soltado ahí un latigazo impresionante. Ahí va nuevamente Eusebio para encargar, el encargado de sacar de banda. Ya lo ha demostrado que tiene un fuerte saque de banda. Y síntoma de eso es que suben los centrales, Miguel. Saca Eusebio, toda la ventaja para Miguel, que despeja hacia arriba. Ahí Kiko presionando a Ale. Ale intenta sortearlo, golpea el balón sobre Miguelito y saque de banda a favor de las Lagunas. Saca hacia atrás, hacia el guardameta Valentín. Valentín cambia hacia Alex. Alex levanta la cabeza. Manda una diagonal hacia la banda derecha. Muy fuerte, sin posibilidad para que Cristóbal jugara y controlara el balón. El balón se va directamente fuera y será saque de puerta a favor del Atlético de Coín. Y Gómez pues con calma, con tranquilidad, hacia la pelota, caminando. Por supuesto, Miguel. Es algo que, por ejemplo, en el último partido, cuando estábamos perdiendo en casa 0-2, no entendíamos un poco al equipo contrario, ¿no? De claro. Tranquilizar, temporizar. De arañar esos segundos al cronómetro. Sí. Que muchas veces ese temporizar el cronometraje hace que se desquicie un poco más, claro, todavía el equipo contrario. No es tanto lo que se gana al final en segundos, pero es poder desquiciar un poquito, darle un poquito de tranquilidad a tus compañeros, desquiciar a los rivales. No es más eso que lo que se gana al final, los segundos que se ganan en un cerro de puerta, ¿no? Yendo más tranquilo, más rápido a poner la pelota en juego. Esa gotita que cae en el cubo de agua, ¿no, Miguel? Y el clon que al final te acaba desquiciando más que el daño que te produce. Será falta a favor de las Lagunas. La señora colegiada le hace señales que hasta que no haga sonar su silbato no saque. Sí, porque tiene ver el meollo, ¿no? Tiene ver. Ahí un poco de todo. Sí. Cuidado con ese balón que buscaba puerta. Muy atento Gómez y será saque de portería a favor del Coín. Y Gómez con toda tranquilidad pide también un poco que a sus compañeros avancen metro. Intenta buscar ahí a Kiko, toda la ventaja para Víctor, que tocó de cabeza. Nuevamente recupera el balón Coín, entra ahí muy bien desde atrás, vuelve a recuperar el balón Cristian. Ahí va Cristian. Toca hacia atrás Miguelito, el centro a primera. El línea va levantado porque sí, Kiko estaba fuera de juego, sí. Pero como el balón lo había recuperado a la Laguna, dejó continuar. Y buena internada por parte de Romal, capitán de las Lagunas. Deja el balón hacia Alex. Alex saca hacia atrás, hacia Steven. Steven, cuidado ahí, que se había entretenido un poco. Se la deja a su compañero Estefano. Estefano hacia Steven. Steven lanza una diagonal buscando la encrucijada de Pollo, pero toda la ventaja para el Coín, que manda el balón fuera y será saque de banda a favor de las Lagunas. Nos vamos acercando ya, Miguel, a los últimos 5 minutos de esta primera parte. El tramito final de esta primera mitad y a seguir aguantando, ¿no? Y el Coín dominando en el marcador con 2-1, con gol de Kiko y de Bari. Y por parte de las Lagunas, gol en propia puerta de Bari. Vamos a despejar esa pelota ahí, no tantas dudas, eso de Bari. Esos baloncitos ahí que no terminamos de despejar nos están llevando mucho peligro esta temporada. Hay que más contundencia. Que bien ahí, ¿eh? Cuidado ahí. Ahí se va como un resorte, Román. Recuperamos el balón Samu. Samu muy astuto en el momento que nota que le toca. Se tira sobre el césped. Y la señora colegiada pita falta a favor del Coín. Muy bien ahí Samu en esa recuperación. Se había marchado ahí muy bien el número 7, Pablo Román, de 2-3 jugadores, y viene ahí Samuel ayuda y luego perfecto en el doble recorte.
Ahí tocaba Miguelito de cabeza y vaya voltereta de Miguel, ¿no? Sí, sí. Nosotros lo hacemos nosotros, Miguel, nos partimos. Ahí nos partimos nosotros. Ahora Miguel aquí en el lado. Cancino se tira sobre el césped. Podemos ver por qué. La colegiada le dice que no, que se salga sobre, se salga del terreno de juego. Pero Cancino se va directamente al banquillo, ¿eh? Pues una pena, ¿eh? Porque volvía hoy de una lesión, vaya. Al once titular y parece que es algo muscular. Un tipo de tirón, ¿no? Que haya. Sí. Que haya recibido y vamos a ver quién entra, Antonio. Creo que es Alex el que ha entrado por Cancino, que se retira por una lesión. Vamos a ver si puede estirar, es algo muscular, sea un golpecito. ¡Ey, cuidado ahí! ¡Uf! Que viene Ibarri, ¿eh? Muy bien Ibarri ahí, ¿eh? Y buenísima bola ahí de Cristian, espectacular. ¡Qué pena ahí que no haya llegado Tito, ¿eh? Lástima ahí, Cristian buscando fútbol directo a contactar con Kiko, pero el balón se le ha escapado y será saque de banda a favor de las Lagunas. Era muy buena la idea porque había sitio, estaba ya de hecho entrando Ale aquí, vamos a ver ahí la presión. Y las Lagunas sigue sacando en corto su saque de puerta, ¿eh? Ellos fieles a su estilo desde el principio, así, Antonio. De la escuela Guardiola. Falta de Cristian. Cristian ni protesta porque sabe perfectamente que hace falta. Pero no sé, Miguel, te hago esta pregunta. Con las dimensiones del campo de la Fuensanta, sacar ese balón ahí jugando desde atrás al toque es mucho más peligroso. Mucho más peligroso que un campo ancho, que un campo largo y ancho, vamos. Pero es lo que te digo, habla bien de este tipo porque es fiel, digamos, a sus ideas, ¿no? Sí, pero ellos creen en eso. Soy más partidario, cuidado con ese centro ahí, toca de cabeza Miguel, el balón parece que sale fuera y será saque de esquina a favor de las Lagunas. Tú eres partidario. Nos acercamos los minutos finales, sacas rapidísimamente. Piden mano de Samu los jugadores de las Lagunas. La colegiada muy encima dice que no existe nada. Se que diga muy que rápido, sí. Han sacado rapidísimo. Yo creo que incluso a ellos mismos la ha pillado un poco desconcentrado, no en su posición. Cuidado con ese golpeo. Uf, qué parábola hizo. Vaya. Trallazo ha pegado Pollo, Miguel. Una fola seca en toda regla, ¿no? Sí. Y por poco yo creo que marcaría uno de los goles de la jornada. Parecía que se iba a salir del estadio y a punto ha estado dentro de la portería, ¿no? Allá Tomahawk, ¿no, Miguel? La enganchó ahí Pollo al bote pronto, ahí botandito y a punto de sorprender a Gómez. Dado ahí, saltaba Cancino con Miguel, le mete la puntita, recupera a Miguelito el balón, toca hacia atrás. Qué bueno, Miguelito, por favor, poniendo esa calma. El balón hacia arriba, hacia Gómez. Gómez no quiere complicaciones, que salta ahí Miguel. Miguel toca hacia Kiko. Vengamos ahora. Mira el lado. Kiko se la lanza ahí, buscando a Alex. Pero Ale había tirado del marque, pero para no entrar fuera de juego, justo en el momento que le ha dado Kiko el pase, pues había parado, ¿no? Entonces, pues ya lo ha pillado mal al. Miguel, nos acercamos al minuto 45. Sigue ganando el Coin 2-1 en el marcador. Y un breve resumen de esta parte. Pues bueno, partido muy intenso, dos buenos equipos. Cuidado ahí, cuidado ahí que va Pollo. Pollo rapidísimo, cuidado con ese centro. Uf. Nadie lo acompañaba, afortunadamente, para los intereses del Coin. Cuidado ahí con los regates. Hay que recuperar el balón y sacar el balón de ahí. Se busca hacia Miguelito. Partido está un poquito roto, ¿eh? En estos momentos está un poquito roto el partido y vamos a ver qué minuto estamos ya, Antonio. Lo has dicho ahora mismo, pero rozando el minuto 45, Miguel. Pues a ver si llega a descanso, armamos un poquito la idea porque está esto muy roto y nos puede caer el 2-2.
Está muy roto, pero ahora mismo la balanza se declina un poquito más hacia las Lagunas, ¿eh? Claro, claro, por eso es. Me comentabas antes un pequeño resumen, pues partido muy intenso, muy bonito, un partido bonito. Creo que es justo que el Atleti de Troy vaya ganando el partido porque es el que haya llevado más peligro a la portería rival. Pero tenemos un equipazo enfrente, ¿eh? El Mija está dejando claro que viene aquí a jugar al fútbol y no va a dar, ni mucho menos, tenemos todavía la victoria conseguida. Vamos a ver esa bola. No la aprovechó ahí Miguelito ese rebote. Intentaba salir hacia la Laguna y el balón llega plácidamente a las manos del portero. La pone ya en juego para Estefano. Ataja el balón. Valentín, ya rebasamos el minuto 45, Miguel. Entramos en el añadido. Y el Coin intentando de que la señora colegiada pita lo antes posible, mientras que la Laguna va a seguir intentando buscar ese empate antes que finalice la primera parte. Vale, no quiere complicaciones. Manda el balón arriba. Toca la Laguna hacia atrás. Stephen ahí, cuidado ahí. Uy, qué pena ahí. Falta de Miguel y tarjeta. Amonestación, creo yo, para Miguelito. Pues no sé. Un poco. Sí, no creo tampoco. Bueno, Miguelito iba lanzado, evidentemente, ¿no? Porque iba luchando por disputar la pelota, pero tampoco ha habido ahí una entrada fuerte ni. Ya, pero el listón la ha puesto la señora colegiada muy alto con la tarjeta en el minuto 5 a Bari, ¿eh? Sí, sí. Por querer sacar la falta demasiado rápida. Ahí ya te marca. El tiro arbitral te marca un poco el nivel. Bueno, vamos a irnos ya al descanso. Ahí coloca el balón Pollo por parte de las Lagunas. Ahí va Pollo, saca muy arriba, mete los puños Gómez, manda el balón fuera, cuidado que está Miguel. Y final. Final de esta primera parte, victoria momentánea del Coin por 2-1 y nos vemos al inicio de la segunda parte.